En el año 2020, la Universidad del Rosario y Artesanías de Colombia firmaron un acuerdo inédito para promover la educación, la docencia y la investigación sobre saberes artesanales en Colombia. En el marco de este acuerdo, este documental sobre el oficio de la sombrerería y tejeduría en Palma de Pindo tiene como propósito contribuir a la difusión, promoción y preservación de los saberes artesanales como expresión de la diversidad cultural de Colombia y al empoderamiento de las comunidades artesanales del país. Este documental también se inscribe en la celebración de la Medalla a la Maestría Artesanal en la categoría Maestro de Maestros, otorgada en el año 2020 a Ernesto Gutiérrez Jara, artesano en el oficio de la tejeduría de Palma de Pindo, material con el cual fabrica sus admirados sombreros. Gracias a su labor, el maestro Ernesto ha logrado que el sombrero representativo del sanjuanero siga vigente por décadas, reuniendo con su oficio una extensa comunidad de tejedores, raspadores y jóvenes generaciones en el municipio de Palermo, Huila. Fui donde ellas a la casa y entonces ella empezaba, no, mijita, pues a mí me gusta tejer. A mí me enseñó mi mamá a tejer esta trenza y hacían una trenza tan bonita, bien fina. Entonces me contaban esas historias, entonces todo lo que yo les cuento fue porque ellas me cuentan. Entonces eso es hermoso porque en sus manos tan delicadas y que uno las miraba y uno no le encontraba de pronto cortadas o callos, no, eran unas manos tan suaves que yo decía, pero pues esta fibra que uno cree que va a dañar las manos, no las daña. Y es más, yo las veía que ellas no utilizaban gafas, aunque algunos dicen que tejer lo deja uno ciego. Yo decía, pero no, porque yo conocía a ellas y no, ellas tejían sin gafas. Entonces yo decía, no es, ese no es el hecho de que uno quede ciego por culpa de trenzar el pindo. Pero gracias a ellas, y yo pues agradezco que ellas nos dejaron unos conocimientos y que no fue en vano el trabajo que ellas hicieron con este arte tan bonito. Palermo, Huila, queda al noroccidente de la ciudad de Neiva, de nuestra capital del departamento del Huila, a escasos 18 kilómetros, a unos 20 minutos, vía carreteable pavimentada. Palermo tiene un clima de 31-32 grados, es la capital marmolera, es la cuna del pindo, su economía pues es del café, del arroz, hoy en día pues del sombrero de pindo y sus productos que derivan de esa fibra. Aquí pernoctaban los indígenas paeses, ellos buscaban sus sitios adecuados. Y este lugar, fuera de ser de peregrinación, esa flecha que tiene allá, esta roca, eso indica que al otro lado había un asentamiento indígena. Y nosotros vamos allá y encontramos más arte rupestre ubicado en puntos estratégicos, encontramos estos escritos de ellos. Entonces, este lugar es muy mágico, que nos da también parte del conocimiento de nuestra historia. Palermo pues fue fundado después el 7 de enero del año 1774 y entonces desde entonces celebramos las fiestas o los cumpleaños de Palermo en ese día 7 de enero. Pues Palermo luego empieza, después de ser reconocido o iniciar su población a orillas del río Nilo, ya se hace más acentuación al casco urbano, ya aquí en el centro. Inicia con sus calles, pues todas eran destapadas. El parque central era donde iniciaba la plaza de mercado. Entonces ya los campesinos llegaban a vender sus productos, era ahí al parque. La población ya acentuada ahí en el casco urbano, las mujeres, para su sustento y ayudar a sus esposos, tejían
la trenza. Entonces ellos compraban el pindo y lo ponían a solear en los lados de las calles, en el pasto, para poder hacer muchos trenzas y así hacer el sombrero. Entonces, he ahí un dicho que dice que estaba más aburrida que Palermuna sin pindo, porque en el momento que no había pindo, las mujeres decían que se aburrían porque no tenía nada que hacer con sus manos para tejer. Entonces decía, no, estoy más aburrida que Palermuna sin pindo, era por eso, porque ellas se aburrían sin tejer la trenza. Es que ese sombrero, le decimos nosotros a los jóvenes y a la comunidad, que fue realizado por aquellas mujeres del sector rural en tiempos anteriores para dárselos a sus esposos para que se protegiera del sol. Ellas tejían la trenza y hacían el sombrero a mano, lo cosían con la aguja y hacían la pita ellas mismas, que era de cabuya, de fique, hacían una pita delgadita para poder tejer estos sombreros y dárselos a sus esposos. Fuera de eso, ese sombrero también es importante porque era utilizado y aún también lo utilizan aquellas personas que van al cultivo de arroz para protegerse del sol. Y el municipio de Palermo, pues en su economía, se sustenta una parte de este cultivo de arroz y del sector rural, el café. Entonces, los agricultores utilizan el sombrero para eso, para protegerse del sol. Entonces, hoy en día, pues ya ha tenido como otra trascendencia, que lo utilizan para poder lucirlo en eventos culturales, en eventos, en fiestas, en ferias, en cabalgatas. Entonces, ha sido como un realce tan importante para Palermo este sombrero de pindo que debemos de lucirlo. Fuera de eso, permite que la comunidad de Palermo tenga un desarrollo económico local, porque se beneficia a muchas personas. El que lo raspa, el que lo trenza o lo teje, y el que lo fabrica, y aquel que lo comercializa, porque pues la parte de que día tras día lo es más conocido, pues entonces aparecen diseñadores, modelos, tiendas artesanales que quieren adquirir este producto, ¿cierto? El que raspa adquiere ingreso económico, el que trenza o el que teje adquiere recurso económico, el que lo vende pues adquieren recursos económicos. Con estos recursos económicos, pues compran su vestuario, compran su alimento, les ayuda para la parte recreacional, recreativa, para pasear. Entonces hay un movimiento, un círculo local, departamental, porque también los diseñadores que son de Neiva o a nivel nacional, pues ayudan a que esta circulación económica se mueva. Entonces no solamente nos beneficiamos aquí en Palermo, sino que también el departamento y la nación. Y aún más que también se está llegando a la parte internacional. Entonces el sombrero de pindo es tan importante porque detrás de él hay una parte social. Muchos abuelos y muchos adultos y muchos jóvenes lo utilizan, y entonces cuando ven el sombrero y preguntan, ¿y qué es eso? Entonces empieza la persona a decir, no, pues este es un sombrero de pindo que yo lo compré en Palermo, que lo hace el artesano Ernesto Gutiérrez, que lo hace Belén, que lo hace Consuelo, que lo hace Mary, Estela. Y entonces esto ayuda a que ellos se visibilicen, porque anteriormente las tejedoras, las trenzadoras no eran tan visibles. Entonces ahora con lo que se ha dado este auge y pues ahorita con este mérito que ganó o este galardón que ganó el maestro Ernesto Gutiérrez Aras de la medalla a la maestría artesanal 2020 por Artesanías de Colombia, pues ha sido mucho más auge, mucho de que más quieren conocer. Entonces para Palermo es una puerta al turista, porque vamos a tener muchos turistas y esto ayuda a la economía
local. El sombrero de Pindo es muy valioso. Bueno, como coordinadora del Grupo Vigías del Patrimonio Cultural de la Institución Educativa Promoción Social, que esto es una estrategia del Ministerio de Cultura y es con jóvenes, pero esto es voluntariado. Nos dimos en la tarea de ver que pues, se hablaba mucho del sombrero de Pindo en Palermo, que el sombrero de Pindo. Entonces ellos dijeron, pues vamos a averiguar, bueno, ¿qué hay detrás de este sombrero? ¿Por qué el sombrero de Pindo? Se hizo la investigación empezando a preguntar quién lo elaboraba, quién lo tejía, quién lo raspaba. Pasamos por todo el proceso desde el raspado hasta el producto final. Cuando ya, pues, quién los elaboraba, entonces fue que conocimos a dos maestros artesanos, doña Belén Perdomo y al maestro Ernesto Gutiérrez Jara. Entonces, con los chicos fuimos hasta allí a su casa a conocer el taller, a conocer su trabajo. Entonces, él le comentaba a ellos qué era lo que hacía, por qué lo hacía, qué lo motivó, cuánto tiempo él hacía para hacer este arte. Entonces fue ahí en ese año 2008 que yo conocí al maestro Ernesto Gutiérrez Jara y desde entonces venimos trabajando con él, que él les da ese conocimiento a los jóvenes porque son ellos los que tienen que quedar con ese legado. Mi papá me contaba que mi abuela incluso hacía eso, ¿no? Hacía los sombreros porque allí en la finca tenían hartos trabajadores. Entonces, pues como siempre en esta parte, como este es caliente, ¿no? Estamos en un clima tropical, entonces mi abuela le hacía los sombreros a los trabajadores. Y cuando llega la temporada de San Pedro, de San Juan, que mucho se celebra por acá en esta región, ella salía a Campo Alegre a vender los sombreros. Y es que salía de a caballo, me decía mi papá, mi mamá, y que mi abuela era muy buena persona para andar de a caballo. En el proceso del Pindo, perdón, del sombrero de Pindo, se encuentran tres grupos de personas. Un grupo que son los raspadores, que directamente van al cultivo a extraer la fibra natural Pindo. Claro, el campesino es el que nos trae el Pindo aquí para las tejedoras, para nosotros tener la materia prima para empezar a elaborar los productos, ¿no? Sombreros, pavas, bolsos, viseras, tapetes. De modo que esto es un agradecimiento muy grande a ellos, porque ellos raspar esa vena es bastante dispendioso. Usted va a ver que tiene uno que internarse como por un bosque y apartarse unos ramas y todo eso. El Pindo es un arte para el que lo sabe muy bien. Yo aprendí en Aipecito, Huila. Tenía pues, ahí 12 años. Pues todos los de la casa, los antiguos, tanto mi abuela, mi papá, todos saben eso, sabían, porque ya se murieron ese tiempo. ¿Ah? Y el asunto del tallo, en el tiempo de antes utilizaban eso, el tallo lo tenían para acercar. ¿Sí? Para tajar el ganado, que el que compraba alambre era porque ya tenía plata, ¿sí? Era como el que tenía un radio, eso era porque ya tenía plata. Corto el Pindo que me sirve, ¿sí? La palma, la de Sorello, arreglo el burro, que es eso, el palo ese, arreglo el cuchillo y ahí sí me pongo a sacar, a raspar.
Esta mata, como no tiene dueño, el dueño es el río. Aquí allí el señor, él no manda en eso. ¿No? Eso es el asunto del río. Lo que sí que tengo que es favorecer todos los palos, no voy a cortar ni un palo. ¿Sí? El pindo lo voy a poner, me dije, pero ese señor se entró a tumbar ese pindal. No, señor, yo estoy tumbando el pindo que no sirve para mata, ¿sí? Ya. Pero entonces el pindo yo lo estoy vendiendo, el tronco. El que no sabe tumbar eso, tumba las bichecitas y ese es el acabador de la mata. Se acaba por completo. A cambio, siendo tenificado, usted lo destrata, usted saca el pindo, me va a estar ahí hasta 2 años, ¿sí? Hasta que él le echa hijos por el bretón, por el tallo, y eso entre 8 meses trae coger como cualquier palma, ¿sí? Entonces sí lo corto, pues entonces ya van 5 o 6 tallos nuevos, ¿sí? En la trenza hay mucha gente, muchas señoras, pero demasiado hay, que van a trabajar por allá a los restaurantes, así, a las galerías, así. Le pagan máximo por ahí 10, pero le dan la comida, así, pero no sabe qué comer porque es una cosa, es otra, es otra. ¿Eh? Cuando en esto se saca usted una libre de pinto, le vale 12 mil pesos, como ya sabe a tejer, ¿eh? Está viendo la cocina, haciéndole comida al marido y está tejiendo, ¿sí? Entonces ya muchas de ellas ya no le van a jogonear a ninguno. ¿Eh? La que no sabe raspar, sabe hacer trenzas. La que no sabe hacer trenzas, sabe hacer eso, mucho forra, zapatos, mucho lo que sale todo ahorita que está dando el proceso el pindo. ¿Eh? Una vez que ellos extraen esta materia, la pasan a manos de las tejedoras. Las tejedoras se encargan de hacer otro proceso, que es el blanqueado, el rajado de la fibra, y luego sí empiezan a trenzar. Bueno, entonces ya llega a manos de las tejedoras, como vio usted la libra de pindo que tengo allí. Llegan ellas, cogen y lo abren, lo ponen al sol durante unos 5 días, asoleando ese pindo hasta que les dé un color amarilloso. Para ella luego sí comenzar a rajarlo, a sacar las pajitas. De cada vena sacan por ahí 5 o 7 pajitas y ya ellas luego se sientan a trenzar, ¿no? Ellas a comenzar a hacer el empiezo y hacen la trenza y hacen la trenza. Y ellas se gastan 8 días, 15 días para elaborar de pronto 30, 40, 50 brazadas, ¿no? Ya de allí ellas llegan a mano de nosotros los artesanos, los que las transformamos en sombreros y en bolsos. Pues el legado de ellas pues viene siendo el trenzado, ¿no? Los diferentes tejidos que ellas hacen con el pindo, que pues nosotros como artesanos le damos muchas gracias a ellas y las tenemos muy en cuenta para cuando se presentan eventos. Invitarlas o para fin de año darles un presente, ¿no? Agradeciéndoles a ellas ese trenzado. A mí me enseñó mi papá hace mucho tiempo. Estoy en el procedimiento de mi abuela, mi mamá, entonces yo lo aprendí, pero aprendí así de una vez de esa trenza fina, no ordinaria, o esa ancha. Así quedan las venas después de que don Orlando raspa, así es, queda la esta para trabajarla. Y él nos la vende por libras y va muchas veces se las vende a don Ernesto. Y nosotros las tejedoras vamos y se las compramos a don Ernesto, venimos y soltamos la libra de pindo, la tiramos hacia el sol para solearla, para que se blanquee naturalmente. La desenvolvemos.
la abrimos y la ponemos al sol para que, como lo ven, ella está verde, mire. Entonces nosotros la ponemos acá al sol y después que el pindo nos blanquea, cogemos el pindo y lo rajamos para comenzar a hacer la trenza de pindo. Y la calidad del tejido es como, así como usted raje de ancho el pindo, así mismo le queda delgada, más ancha, y también la apretada al tejer también da calidad. Según la forma del tejido que usted haga, así mismo queda el tejido, bien tupido, descarralado. Si usted raja el pindo bien menudito, pues le va a quedar una trenza súper fina. Y si lo raja ancho, pues ordinario. Queda ordinario, según don Ernesto, ordinario. Y acá las tejedoras, por ejemplo, nosotros hacemos el pindo y medimos por brazadas el pindo. A mí, por ejemplo, me salen hasta 7 cortes. Cada corte es de 10 brazadas y cada brazada mide 150 centímetros y venimos y se lo vendemos a don Ernesto. Según, como les dije antes, la calidad del tejido, así mismo uno lo compra. Por la mañana, más que todo, uno coge este tejido por la frescura, porque esto a esta hora ya se pone duro. Tieso. Entonces ya se coge, se parte por los lados, ya se pone feo para manejarlo. Entonces, ese es el proceso del pindo. Se raja el pindo, que quede bien limpio, se astilla. Le hago una semejanza donde se va rajando. Ustedes ya vieron que yo lo rajo con la pura mano. No verá si le mete 20, 30, 40 brazadas de trenza. Coge uno un par, coge uno el par y se mete dos por encima, y dos por debajo y dos por encima para que mire. Y así mismo va quedando, va trenzando bien fino. Bien hermoso. Porque... hay unas que asientan más el tejido, otras los dejan más descarralados. Entonces, ¿para qué don Ernesto al comprarlo lo clasifica? Bueno, entonces, esa trenza así es de color natural. Para que quede trenzas de colores, para que don Ernesto las ponga de colores, las tiene que uno trenzar la pajita por el lado al revés. Y él coge, las lava y según el color que la gente le diga, bueno, quiero un bolso, un sombrero de este color, café, rojo, naranja, él los... No, mi hija sí ya lleva esa misma descendencia de hacer la trenza bien fina, bien bonita. Yo tengo una hija, tiene 25 años y trenza muy bonita. Ya heredó lo que la mamá está haciendo. Ella sí lleva. Y pues uno en ese entonces, uno niño, pues lo aprende como por aprender, ¿no? Y entonces ya ahorita, cuando ya uno ya le llegan los años, ya tiene que mirar, poner los pies por sobre la tierra, a ver qué es lo que aprendió, si le sirvió o no le sirvió. Y mira ahora está. Que esto tiene buena salida, claro, hace un empeño de hacer la trenza. Porque ya tiene harto comercio. Esto famoso en Palermo, con las palermunas. Pues como estaba diciendo don Orlando, ahora, mucha gente no lo cuida, ¿cierto? Pero ya viendo, por ejemplo, como un cultivo solo para eso, entonces ya, como quiere doña Silvia, don Ernesto, tener un terreno para tener un cultivo solo de eso, de pindo. Nosotros estamos en vista o en procura de tener el terreno para tener nosotros mismos el cultivo del pindo, para pasárselo a las tejedoras y ellas nos hagan una fibra de mejor calidad y que ellas no brieguen tanto al trenzar, ¿no? Porque es que el pindo que nos llega de por allá de la montaña, de la altura, es un pindo bastante duro. Y creo que el que está aquí a la orilla del río Bache, que está aquí en lo plano, me han dicho unos agrónomos que es mejor, es más suave.
Por allá hacia 1970, el 15 de julio, pues mamá vino con papá aquí a Palermo a comprar las trenzas para ella, recordar lo que la suegra le había enseñado, ¿no? Hacer los sombreros. Entonces, ellos se vinieron como a las 9, 10 de la mañana para acá, para este pueblo, y mamá llegó con un atadito así de trenzas ahí a la zapatería. Papá tenía zapatería ahí por la carrera tercera, entre calle sexta y quinta. Y llegaron a mediodía, a 1 o 2 de la tarde, llegaron de este pueblo. Y entonces mamá el otro día se sentó a la máquina, porque ahí en la zapatería habían 2 máquinas para coser el cuero. Entonces ella al otro día empezó a hacer sombreros, y ahí me entró la curiosidad de ver que era fácil de hacer ese producto, y no tan difícil como era hacer un par de zapatos o alpargates. De modo que a mí me gustó mucho que mamá dele y dele pedal allí y haga sombreros, y haga el sombrero, la copa y todo eso. A mí me causó curiosidad, entonces le dije yo, mamá, ¿por qué no me deja que yo quiero aprender? Dígame, ¿cuáles son los primeros pasos? Entonces ella me enseñó. Los primeros sombreros en esa semana me iban quedando unos muy grandes de copa. Iba para ahí, me los vendía a mi mamá, porque la gente, no, pero doña Arcelia, este sombrero está muy grande, eso no se vende, son para cabezones. Entonces, bueno, así duramos, y ya la semana siguiente mamá volvió aquí a Palermo a llevar más trenzas, y seguíamos en el oficio de hacer los sombreros y de hacer zapatos también, porque papá tenía hasta los 2, 3 obreros haciendo zapatos. Y así íbamos llevando los años, la vida. Mamá se iba a viajar y llevaba calzado, llevaba sombreros, y pues así pudo mantenernos a más de 10 hijos que tuvo. Yo no vi a mi abuela hacer sombreros, desafortunadamente mi abuela murió por ahí en 1968, y mamá empezó en 1970 a hacer los sombreros. Entonces mi abuela no se dio cuenta de que hay un nieto haciendo sombreros, que la está reemplazando a ella actualmente. Y entonces yo nunca vi a mi abuela hacer sombreros, solo lo que me contaba mi papá. Mi papá decía que la mamá, él con una máquina de manubrio le daba vueltas al volante de la máquina, y mi abuela iba cosiendo. Ella iba cosiendo los sombreros. Pero actualmente hay una hermana de mi abuela, una hija de mi abuela que hace sombreros ahí en Campo Alegre. Y también una hermana de mi abuela que llamaba Emilia Navarro. Ella tuvo 3 hijas y todas hicieron sombreros. Oh, venía para en la época de 1965 al 70 a vender sombreros allá en Neiva. Habían 2 almacenes muy famosos, como era la Feria del Sombrero y era Almacén El Turista. Allí comercializaban mucho los sombreros de Pindo. El recuerdo más bonito de mi vida, pues es un señor de Pitalito que en la época de mi mamá nos llamaba siempre por esta época, mes de marzo, porque como ya comienzan las cosechas de café, entonces el señor nos pedía 30, 40 docenas de sombreros. ¿Puede usted creer? Nos gastábamos 2 meses haciendo toda esa cantidad de sombreros con 2 hermanos más. Entonces, habían 3 máquinas, entonces mamá llegaba con 2 bultos de trenza y nos poníamos a elaborar. Yo cosía hasta las 8 de la noche, 9 de la noche haciendo copas, y mis hermanos comenzaban a sacarle el ala a la copa o al sombrero, hacerle el ala. Y así, luego la postura del tafilete. Estamos unidos siempre en pos de un producto, de una finalidad, que era tener plata para poder comprar la comida, para pagar los servicios, para comprarnos los pantalones, los zapatos. Entonces, y que ella nos daba, me daba 1.500 o 1.000 pesos, me daba por ayudarle a hacer todas las copas durante toda una semana, ¿puede usted creer? Y eran 1.000 pesitos que yo con los amigos, el día domingo nos íbamos por allá a buscar chicas, a invitarlas a chupar un helado o a dar una vuelta ahí por el barrio, tomando una gaseosa. Entonces, era todos los días, eso fue durante más de 20 años que estuve con mi mamá en ese proceso de hacer sombreros y de ella vender y de llevar el hogar adelante. Pues Palermo, cuando yo llegué aquí con mi señora en el Arca de Noé, o sea, así llamaba el camión que me descargó aquí el trasteo, pues llegué a esta casa con los cables por fuera, un ranchito ahí todo feíto, pero con la ilusión de elaborar los sombreros, porque como les comentaba, yo tengo 12 hermanos, y de los cuales hoy en día vemos 9, y ellos
comercializaban el huevo, ¿sí? Ellos pasaban con camionetas por acá y entonces ellos pasaban recogiendo el sombrero para llevarlo a donde estas personas, a los almacenes en los pueblos, para venderlos. Entonces, esa era la ilusión de haberme venido aquí para Palermo, porque aquí tenía yo las tejedoras a la mano. Ellas venían y ya vista de que vieron de que yo llegué aquí a Palermo, se regó el cuento pronto de que llegó un señor que hace sombrero y que no sé qué. Y pues como ya me conocían porque yo venía también hacia el mismo oficio de mi mamá, cada 8 días venir aquí a Palermo a llevar el costalado de trenza, porque yo cosí en Neiva, en Cándido Leguízamo. Entonces la venida aquí a Palermo fue una bendición, porque comenzó la gente a venir ahí, tráigame trenza, y yo cómprele. Pues no me puede usted creer que yo alcancé a juntar como 5 o 6 maletadas de trenza así, yo las arrumaba. Pues claro, yo todo el día trabajando y mis hermanos, pues ellos pasaban y se llevaban los sombreros, o había que aforarlos en una empresa. Y yo comencé a coger plata, pero buena, y trabajaba yo solo. Mi señora era modista, el hijo que ella tenía, pues yo le decía, Pablo Enrique, ayúdeme a soltar esta trenza y métalas allá a la caneca aquella para lavarlas, porque había que sacarles el mugre, porque siempre venía con polvo, venía con un poco de grasa, y así era el proceso todos los días yo, y esta es la fecha que a mí no me aburre, no me da jartera, no diga, ah, es que esa repetición de la repetidera, no, en mi mente no está eso, mi mente está es elaborar el sombrero para complacer a las personas, darle el gusto de que se sientan bien vestidos con un sombrero, una dama con un bolso, una visera, un abanico. Si una persona no se enamora de hacer un producto de estos tan bonito, entonces yo no sé de qué se va a enamorar. Pronto hoy en día por la tecnología, ¿no? La tecnología nos está quitando o dejando de hacer muchos oficios que se hacían antiguamente, como les comentaba, la carpintería, la talabartería, la sastrería. Por allá donde papá tenía el taller de zapatería, había todos esos oficios. La mecánica está allá a la vuelta de la zapatería, o sea, una manzana grande, y la modista, que es la señora que tiene su salón de belleza. Entonces yo me llegué a dar cuenta de toda esa cantidad de oficios, pero ningún oficio como hacer sombrero. Gastó medio día soltando trenzas, y cuando las voy a enrollar así como están allí para meterlas al caldero para dar el blanqueamiento con el peróxido. Si lo hago el medio día, todo hasta el otro día, la noche, dejo esas trenzas allí soltando polvo, soltando la mancha que deja la avena cuando el señor raspador está haciendo el ejercicio, ¿no? Después de que lo asoleo bien, comienza a enrollarlas para luego llevarlas al peróxido, a otra caneca, a otro caldero en acero inoxidable, que con un tiempo de 1 hora, 1 hora y 10 minutos, ya el agua está hirviendo y el blanqueamiento es espontáneo, es instante, ¿no? Al instante, eso no tengo que esperar medio día o 2 días como hacía anteriormente. Ya de allí, pues viendo yo cómo está el tejido, cómo ha quedado el blanqueamiento, a veces lo paso allí por la horqueta para darle el ajuste al tejido, ¿no? Porque a veces con la lavada y con el proceso de blanqueado en el peróxido, la trenza trata de aflojar.
Le decía a don Ernesto, meta esas trenzas bien húmedas para que el color pegue. De candela. Y entonces vamos a hacerle esta operación. Compró en la droguería París, en Neiva, es la única parte donde usted puede conseguir esta tinta para pinturar las trenzas de Palermo. Cinco cucharadas de sal para que pegue bien la tinta en la trenza. Me siento a la máquina y comienzo a hacer el sombrero. Comienzo a hacer el sombrero, primero empezando el plato, lo que mi mamá me enseñó, haciendo ese comienzo de 3 centímetros y luego comenzar despacio, despacio. Cuando yo ya veo que tengo esa práctica, le doy más pedal y ya en cuestiones de 2 minutos, 3 minutos ya tengo el plato elaborado y comienzo a formar la copa. Paro bien el plato y comienzo a darle a formar la copa dependiendo la talla de los sombreros que me hayan mandado hacer y le doy una altura de 18 o 19 centímetros para allí ya la saco de la máquina esa copa y después de que tenga siquiera unas 10, 20 copas elaboradas comienzo a doblarlas, a darles el doblez más o menos de un centímetro que eso voltea para comenzar a sacar el ala como ustedes observaron esta mañana, ¿no? Yo comienzo y machuco y machuco y comienzo a elaborar el ala del sombrero como lo haya mandado a hacer el cliente. Unos quieren de 8 centímetros, otros dicen, no, Ernesto, hágamelo de 10 centímetros, yo no lo quiero tan alón. Otros, no, Ernesto, yo sí lo quiero bien alón porque quiero favorecerme del sol. Conocidos señores de edad que hacían trenza, ya por su edad, 70, 80 años, trenzando ella, iba ya, una señora incluso se llamaba Matilde Barreiro, Matilde y Netalí. Ella se llamaba Matilde y él se llamaba Netalí, entonces ella le compraba las trenzas y él trenzaba y hacía unas trencitas un poquito gruesas, muy anchas, pero se las compraba porque como el sombrero hay clientes para todos, ¿no? Usted tiene un sombrero fino esto, lo vende pronto. Tiene un sombrero ordinario, viene el trabajador de la finca, o de la arrocera, o el del que trabaja en los cafetales, viene y le compra, entonces uno tiene que tenerles un sombrero de precio cómodo para ellos, ¿no? En esa época, cuando yo y o mamá venía aquí, siempre se oía que eso era un rol de las mujeres. El hombre nunca estuvo mezclado allí. Pero, por ejemplo, yo sí me sentía un poco incómodo. Ay, que yo de hombre haciendo sombreros y esto como que femenino. Sí, esto es femenino. Yo dije, no, pero ¿será que sí? Bueno, más sin embargo, pues yo seguí fabricando los sombreros. Incluso allá a la casa llegó una señora, yo no sé dónde era, si era ahí en Neiva.
mientras mamá fue a preparar un café, la señora llegó y se me acercó, mijito, no está todo tiempo en la... sentado allí haciendo sombreros porque le va a crecer una cola así de grande. Cuando la señora dejó, yo le dije, mamá, ¿verdad? ¿Es cierto que por estar tanto tiempo sentado allí haciendo, cosiendo sombreros, me va a crecer así? Dijo, no, mijito, eso es pura mentira. Pues esa señora que fue me dijo eso, que no cosiera tanto porque se le iba a crecer la cola. Era que la señora también hacía sombreros y entonces seguro veía la competencia allí, ¿no? Que uno de muchachos estuviera elaborando esos sombreros. Pero sí, siempre yo he tenido como esa cosita allá, esa espinita en la mente de que digo, ah, esto es cuestión de mujeres. Para uno de hombre, estamos hablando para 1970, 80, yo tenía 15, ya para 20 años, y pues uno le da como, verdad, como pena hacer estos productos. No, ya hoy en día no se puede tener esos conceptos porque ya el mundo ha evolucionado tanto, ¿no? La tecnología ha evolucionado tanto, muchas cosas, oficios de antes, ya hoy en día los hacen tanto hombres como mujeres, ¿no? De modo que, por ejemplo, la carpintería, la mecánica, la talabartería, ya hay mujeres, la zapatería, están en el rol de elaborar estos productos. Entonces, yo veo que la gente joven no debe de tener ningún aspecto de rechazo o de inconvenientes para no aprender a hacer esa fabricación de la trenza, del sombrero. Es un reconocimiento que me ha hecho Artesanías de Colombia, que con mucho orgullo lo llevo en mi pecho y que se lo he dado a conocer a todas mis colegas y trenceras de este gran premio que me dio Artesanías de Colombia. Al ser declarado el sombrero como patrimonio, dijeron los jóvenes, bueno, ¿ahora qué debemos de hacer? Entonces dijeron, no, pues hay que mirar es cómo nosotros aprendemos para poder que esto no se pierda. Entonces fue cuando en el año 2011 se creó la Escuela de Tejeduría de Pindo con los jóvenes que ellos iniciaron a aprender este tejido. Al comienzo fue un poco difícil porque en Palermo la mayoría que estaba tejiendo ya eran personas adultas. Entonces los niños y los jóvenes, las niñas, ellos ya tenían otro concepto de que eso ya era para los viejos, decían eso es para los viejos. Entonces empezamos como a sensibilizar a la juventud, a los niños, a las niñas, que no era para los viejos solamente, que ellos también podían aprender este arte. Entonces, en esa escuela de tejeduría de Pindo, se le enseña a estos niños, aproximadamente 150, 155 niños son los que están aprendiendo este tejido desde el año 2011 hasta la actualidad. Que el año pasado tuvimos dificultad por la pandemia, pero no se ha perdido este proceso. Ellos dicen, no, pues nosotros somos los que vamos a salvaguardar esta identidad cultural que es del municipio de Palermo. Y con el apoyo de los artesanos y con el maestro Ernesto, que él les da su referente de vida para el proyecto de vida de los jóvenes. Le decimos a los jóvenes que ellos investiguen, que ellos se den de cuenta de cómo es este proceso. Y además que ellos, fuera de que ellos van a aprender a tejer la trenza, ellos van a tener su movilidad o destreza en sus manos, que para cuando ellos vayan a ser ingenieros, arquitectos, médicos o que vayan a hacer alguna profesión, esta agilidad en sus manos les va a servir para que el que va a ser arquitecto, pues que haga sus planos con más perfección en sus trazados de líneas, o el ingeniero, o el médico cuando va a hacer su cirugía, pues ellos tengan como más esa perfección en sus manos. Entonces, no quiere decir que si ellos van a aprender esto, que deben convertirse en tejedores, en trenzadores o en artesanos. No, que también le puede servir para otras cosas, pero que ellos pueden complementar con este arte tan hermoso que es el tejido de la trenza. Allí ellos van a tener una sensibilidad en sus manos, yo digo que en su vista. También le puedo acumular que eso es naturaleza de cada ser humano cuando tiene esa proyección, ese nacimiento de cómo poder uno manejar una fibra natural y transformarla en un producto
para el bien de la comunidad, ¿no? Y aparte de eso, pues ellos tienen un reconocimiento económico, ¿no? Y que sabe que aquí habemos hartos artesanos que estamos elaborando productos y que ellos pueden tener un recurso económico allí para ayudarse en su hogar, en la familia, y que pueden también hacer un ahorro, porque yo de niño yo me acuerdo que en la zapatería de mi papá, llevándonos atrás, pues hacia 1965, yo hacía mandados a los vecinos por ahí de la zapatería y a los almacenes y me daban cualquier 20 centavos, 50 centavos, y entonces a mí me gustaba hacer ahorros. Yo llegué a ahorrar hasta 8 pesos, 10 pesos, y con eso usted pueda ir al cine, o ir a la galería y se tomaba una avena, o un chupete, o cualquiera de esos productos así, uno, una gaseosa compraba uno, ¿no? Bueno, pues yo siento alegría, siento que ellos algún día me van a reemplazar, que ellos al copiar bien lo que yo les estoy enseñando con mucha paciencia, porque para hacer un producto de esto hay que tener mucha paciencia, mucho amor a lo que está haciendo y pensando siempre en el cliente, que el cliente se vaya satisfecho, como dice el decir por ahí, cliente satisfecho trae más cliente. Entonces, esa ha sido una de las bases mías para que yo haya crecido en la elaboración del sombrero. Porque muchas personas me dicen, Ernesto, ¿cuál más me pregunta que a dónde compré este sombrero? Y yo le digo, el señor Ernesto allá en Sombreros del Bache le fabrica este sombrero. Vaya donde él o le doy el número celular y que lo llamen para que le fabrique este sombrero. Yo pienso que uno está trenzando ahí la vida, ¿no? Uno está trenzando ahí el futuro, uno está trenzando una ilusión